Les recuerdo que agosto es el mes del lente de contacto en la óptica Estela Ginchuk, con un 25% de descuento en los lentes y en los cosméticos 50% de descuento. Así que ya saben, pueden pasar por cualquiera de los locales que tienen Montevideo o en Punta del Este. Mes del lente de contacto en la óptica Estela Ginchuk. Y pensando, ¿no? Poner un oculista. El día de mañana te da te hace un diagnóstico equivocado y te da una receta para lentes que en definitiva te arruinó la vista a los 10 años. Todo pasa por la vía judicial. No hay ningún lugar donde un paciente pueda ir a hacer un reclamo en busca de, bueno, por entender que fue tratado o con displicencia o negligencia o si se quiere, un error. Sí, lo hay. De hecho, es ley. O sea, junto con el Sistema Nacional Integrado de Salud, no me acuerdo exactamente la referencia, pero se puede buscar, cada uno de los efectores tiene que tener una oficina dedicada a eso, que además incluso está reglamentada su forma de funcionamiento, donde los pacientes pueden hacer su queja, que habitualmente se pide que lo hagan de forma escrita, y digamos, tiene el efector la obligación de luego tener documentado la contestación que el profesional actuante, si es el caso de un profesional actuante o el servicio o lo que fuera, tuvo a esa solicitud del paciente. Y después, de vuelta, le repito, está eventualmente para instancias mayores o aquellos que se consideren problemas éticos, el colegio médico, donde, bueno, se procesan ese tipo de denuncias también. Bien. De hecho, los usuarios tienen representante en el directorio de ACE también, o sea que hay toda una cuestión a través del FONASA, hay una asociación de usuarios que es obligatoria, o sea, está conformada, que ha tenido muy poco protagonismo, según mi saber entender en estos últimos años, debió haberla tenido más porque hay muchas cosas que hay que mejorar. Yo pensaba un poco hoy, Victoria, y te pido permiso para preguntarle aquí al doctor. Uno imaginaba desde el año 2012, cuando las autoridades de la salud presentaron la historia clínica electrónica, que esto iba a funcionar como en las películas, que uno iba a llegar a un lugar y iban a saber todo de uno. Yo creo que el porcentaje, ayer algún dato contradecía lo que yo decía, pero me parece que algún dato que llegaba de un contacto de Pascal y me decían, no, en el interior todos tienen la historia médica electrónica. Yo creo que eso no es así, pero además en las puertas de emergencia, ¿ustedes tienen un dispositivo para poder consultar las características del paciente que están recibiendo? Un paciente que llega, por ejemplo, inconsciente y no les puede decir que es alérgico a algo, llega sin un familiar. ¿Qué elementos tienen ustedes hoy para poder, no cometer los errores de los que estamos hablando ahora? La realidad es muy heterogénea, como tú decías, porque hay efectores que sí cuentan con algún tipo de historia clínica informatizada a la que uno puede tener acceso en la puerta de emergencia y otros que no. Y algunos a toda la historia, otros, por ejemplo, solo a las consultas que se vienen realizando a nivel de la puerta de emergencia. Médicos que van a domicilio con una tablet. O sea que ahora ya se está unificando integrado. Todo ahí, a nivel de presidencia, trabajando para tratar de unificarlo, todos esos sistemas, que es bastante complejo, pero bueno, se caminará hacia ahí. La realidad es que no todas son las puertas de emergencia. Uno tiene acceso a la historia clínica completa en el momento que el paciente ingresa. O sea, lo común, lo habitual, es que uno reciba al paciente, lo interroga, lo examina, solicita la analítica que entiende conveniente. Y ahí, digamos, frente a la necesidad ya de avanzar más en el estudio, el tratamiento, o cuando alguien entiende imprescindible recurrir a todos los antecedentes, no solo lo que uno puede tener de los tres papeles que tiene adelante, bueno, ahí solicita que se le traiga toda la historia clínica y eso puede demorar horas. Sí, eso puede demorar. Yo creo que se está poniendo demasiado de énfasis, estamos subrayando demasiado, quizás impresionados por el caso de Bella Unión, sobre el tema de la historia clínica.
como si la historia clínica fuera una panacea que evitara todos los males o todos los errores médicos. Y claramente me parece que no es así. Por la experiencia que tenemos cada uno de nosotros como usuarios de los servicios de salud, muy pocas veces un dato en la historia clínica podría haber evitado un error o no. Los casos que todos más o menos conocemos, por familia, por amistades, incluso hasta situaciones personales, sabemos que los errores médicos que se producen, y se producen, y obviamente no por mala voluntad, ocurren simplemente por un mal diagnóstico, por apreciar mal determinados síntomas. Bien, pero en este caso ese dato no estaba en la historia clínica. Y lo que me parece importante es que este enfoque me parece que nos lleva a otros aspectos. El aspecto de la formación, pregrado del médico, y luego la evaluación del médico en el ejercicio de la profesión, porque claramente, repito, sin citar ningún caso en particular porque no corresponde, pero hay situaciones, y a uno le ha llegado a conocimiento situaciones en las cuales uno dice, ¿cómo se puede haber equivocado tanto? Más allá de que el error es humano, eso lo entiendo, pero digamos, hay situaciones en las cuales La mala percepción de una patología, de un síntoma, lleva a veces a un tratamiento que es equivocado, y ahí, con o sin historia clínica, el desenlace muchas veces. Estamos de acuerdo. Estamos hablando de datos básicos, como que una persona es alérgica a un medicamento común, como puede ser la penicilina, como que no se sabe el tipo de sangre. Estamos hablando de cosas muy básicas que en una puerta de emergencia, en la era de la informática, donde todos los datos están cruzados para cobrarnos los impuestos, ¿no pueden estar cruzados para salvarnos la vida? No, por supuesto. Simplemente el apunte mío iba a que a veces uno piensa que en algún lado está la llave mágica que evita los errores. O sea, es lo si básico. Yo tengo acceso a todo. La información básico, la tengo aquí, como que eso es la llave. Y yo creo que es mucho más amplio el tema, me parece. Claro, a ver, sí, tribuna, ¿qué opina? Opiniones, por favor, sí, de tribuna. Lo primero que quiero decir es, no pensemos que cada vez que hay un procesamiento sin prisión significa que no hay responsabilidad. Uno de los grandes problemas que tiene el tema justamente de la prisión preventiva o el procesamiento sin prisión es que muchas veces ocurre como un adelantamiento de pena. Esto creo que tenemos que ser un poco críticos los uruguayos porque ni bien empieza con el nuevo proceso penal a funcionar, digamos, la realidad va a ser justamente a la inversa. Va a ser justamente la inversa, es decir, vamos a volver a lo que tendría que ser lo normal. Es decir, que se procese con prisión en aquellos casos en que realmente los presupuestos ¿no? La alarma pública, que se pueda evadir del proceso o que pueda ocultar prueba, por ejemplo, realmente esté de convicción. En este caso la alarma pública incluso yo creo que está siendo confundido con el carácter público o con el estado público que tiene la salud o en este caso particular la atención y la particularidad de que fuera un médico, digamos, que está en lo público. Entonces se puede llegar a confundir con lo que es una alarma pública. Por eso me parece que trasladar eso 3 meses, 4 meses después como alarma pública tampoco. Lo otro que me parece oportuno decir es que, a ver, los médicos, no es que quiera quebrar una lanza por ellos, pero son auxiliares de la justicia en todo caso, y quienes terminan juzgando los casos y evaluando en realidad si hay mala praxis o no, terminan siendo los operadores jurídicos, que son el juez, el fiscal y los abogados en realidad. Más allá de que tengan el conocimiento o no, tendrán que evaluar realmente los elementos que se aportan en este caso en la causa. Jimena. Sí, con respecto a algo que pasó muy desapercibido luego, sí me parece fundamental aclarar que quien... la sociedad, el sindicato médico está en todo su derecho a manifestarse tanto en contra como a favor de cualquier fallo judicial y a ser corporativo al respecto. Lo que sí me parece que está mal es en este caso la comunicación pública del fiscal de corte. ¿Por qué? Porque quienes están sus subordinados, que además tienen independencia técnica y esto en el Poder Judicial es fundamental, que también les debe suceder dentro del ámbito médico, en la independencia de criterio profesional no se puede ver viciada por una opinión tan pública de quién es tu jefe y de quién depende en cierta medida la parte administrativa. Dicho eso, sí, en mi experiencia como abogada particularmente, me ha tocado enfrentarme a cierto corporativismo del sindicato médico o de los médicos en general. Lo que no quiere decir que esté mal. Ha habido en estos últimos 10, 15 años un aumento muy grande en los casos de mala praxis. De hecho, se están haciendo posgrados, máster, cursos de especialización de medicina legal específicamente. Esto quiere decir de los abogados entender y analizar en cómo se pueden haber equivocado los médicos y los médicos entender cómo funciona la ley en su actividad diaria. En toda actividad hay buenos profesionales y malos profesionales y buenos profesionales que se equivocan. El problema fundamental con el tema médico, si nos pasa también a los abogados, que es otro tema que estaría bueno que el Colegio de Abogados también se pronunciara cuando hay mala praxis de abogados, es que nuestra mala praxis afecta muchas veces la libertad y la mala praxis de los médicos en gran medida afecta la vida o la integridad física. Es ahí donde se junta con el derecho penal.
¿Por qué? Porque tanto da un homicidio por una mala praxis cuando se prueba que tal vez hubo una intencionalidad o una negligencia realmente notoria, como salir alcoholizado, manejar y chocar a una persona. En realidad, para lo que es un homicidio culposo, es exactamente la misma hipótesis, hubo una negligencia o una falta grave. Distinto sería que hubiese una intencionalidad de matar, como supimos tener en algún momento los enfermeros que practicaban eutanasia según su criterio. Eso ya sería otro tipo de casos. Pero en respecto con esto, creo que a veces como sociedad nos falta un poco el ejercicio del diálogo. Ale. A mí me parece dos cosas que se han dicho acá sobre las que quisiera hacer sendas puntualizaciones. La primera, creo que eras vos, Victoria, que citabas una información que ayer publicó Diario El Observador en este contexto y que alude a que hay más o menos 30 médicos demandados anualmente. Y en los 15 últimos años, de lo que podríamos suponer entonces de un universo de casi 500, 450 médicos, han sido procesados solo 6 y con prisión solo 4. Es decir, estamos hablando de un porcentaje menor al 1% de los procesados con prisión. Lo digo para que no quede. Empecé diciendo que la primera solidaridad tenía que ser con la persona que murió y que no debió haber muerto, y con su familia, por ende. Pero de todas maneras me siento la obligación ética de alguna manera poner una bandera, clavarla en el medio de la arena para decir, cuidado, que no es que los médicos, ya sé que nadie lo ha dicho, pero por las dudas, nos anden matando por ahí. Más bien tengo la impresión de todo lo contrario. Y una cuestión que por ahí se maneja, que en todo caso recién escuchando a la compañera abogada, me suscribo en esa idea. Cuidado con algunos, cuidado no, nada, viva la libertad. Pero yo no comparto algunos términos. Por supuesto que la presión a la justicia, por definición, no es algo que a mí me agrade. Ahora, no confundir presión al legítimo derecho que las corporaciones tienen de actuar, de decir sus opiniones y además incluso de manifestarlas públicamente en explícitas manifestaciones. Eso sería tan extraño como suponer que al estadio no se puede ir y no gritarle cosas al juez. Yo lo que quiero es que la gente, si quiere gritar, que grite. En todo caso, el asunto está en que no quiero jueces que sean unos maulas que obren de acuerdo al grito, que eso es otra cosa. Y además, en este caso en particular, las acciones que tomaron los corporativos en este caso ocurrieron después del fallo judicial y no antes. Así que mal podría hablarse de presión. Un detalle con relación a la primera intervención de Alejandro, con el tema de, digamos, los reclamos judiciales con los médicos. La cantidad sí, de acciones. El observador, por las dudas, la cantidad de acciones judiciales que tienen que ver con los médicos, muy pocas tienen que ver con el tema penal estrictamente. Es decir, que alguien acusa a un médico de haber cometido un delito. El 95-98% de las reclamaciones por vía judicial contra acciones médicas tienen un fin patrimonial. Al punto, tal es así que los médicos hace unos años ya han creado un seguro al cual aporta una cuota mensual justamente para prevenir estos casos. Porque, volvemos a los errores médicos, esto es un reflejo, me parece a mí, la proliferación de casos judiciales, repito, con repercusión patrimonial, es un reflejo de el descenso en la calidad de la prestación del personal de la salud en un sentido amplio. Y este me parece que es el punto preocupante. No tanto el hecho de acusar a un médico de cometer un acto delictivo, criminal, sujeto al Código Penal, sino errores médicos, unos cuantos y muchos, que tienen repercusión patrimonial, que generan no solamente un daño físico, una pérdida de un familiar o una lesión grave, sino también que dejan una secuela en todo el cuerpo médico también, porque sobre esto se basa la sospecha o el distanciamiento que tiene hoy la sociedad respecto del cuerpo médico, en la proliferación de errores que son por todos conocidos, que tienen impacto judicial y que provocan esta sensación de, bueno, estaremos en buenas manos, ¿qué me va a pasar si me agarra fulano, si me agarra mengano? También estamos en una era donde el conocimiento está al alcance. Antes la academia estaba solo reservada a los abogados, a los médicos. Hoy todo el mundo va al médico y ya googleó lo que le dice el examen de sangre, lo que le dice... Bueno, no estoy diciendo que eso sea bueno. O sea, ni se lo hace directamente porque googlea y ya sabe lo que tiene. No salió bien, ni voy. Bueno, a ver, los médicos estamos en caseros, una época, ¿no?, donde las cosas han cambiado. Y también acá se habla mucho de los médicos. A mí me gustaría hablar también, quizás no sea esta la oportunidad, de la responsabilidad de las instituciones médicas, porque todos sabemos que nos pasean de un médico a otro, que nos demoran 2 meses para darte un especialista, y eso no lo juzgamos, solo hablamos de los médicos. También hay temas administrativos que perjudican muchísimo a los pacientes, que muchas veces hacen que cuando el paciente llega a manos de los médicos ya es, lamentablemente, hasta tarde para algunas cuestiones.
En este aspecto, a mí me gustaría que el doctor nos dijera, porque hoy Alfredo habló de ese tema y me parece importante, yo lo conversaba más temprano con el presidente del sindicato médico, del concepto, no medicina preventiva, que creo que fue lo que se manejó, sino medicina defensiva, que es lo que justamente por temor a que demandas, que acciones judiciales, resulta que el propio sistema, y por lo tanto todos nosotros, estamos pagando mucho más cara la medicina, porque entonces te mandan a dos placas cuando a lo mejor simplemente con escucharte en el pechito alcanzaba para que no, y a tres exámenes y a lo mejor alcanzaba con uno. Bueno, pero ¿qué preferís? ¿No sirve nada entonces? Bueno, primero, si yo no tengo que tomarme placa, que no me manden placa, porque eso claro. Me pone. No, cuidado, porque los médicos pueden diagnosticar. Hay algún asunto que por temor a la acción judicial, que creo que está vinculado a lo que decía Verónica recién, da la sensación que a veces nos sentimos más frágiles, pero yo creo que nos sentimos más frágiles porque ahora gozamos de mayor conocimiento. Antes la quedabas y no había tu tía y no había quien te defendiera porque vos no te enterabas porque se murió el tío abuelo. Ahora, por suerte, sí, de alguna manera, de algún modo, las tecnologías han ayudado, nos hemos empoderado y eso me parece que es, en líneas generales, buenas noticias, que traen nuevos problemas, pero son buenas noticias. Alfredo. El tema que me quedó... Tú hablabas hoy del colegio médico y hablabas del tema de la actualización del conocimiento. Es decir, ¿cuánto realmente se controla de que los médicos estén actualizados? Porque muchas veces colegas hablan de otro, este no sabe nada, este es un burro, o dice, se hace tal estudio con tal o tal, ningún otro. Es decir, ¿cuánto realmente el colegio médico funciona en controlar de que los médicos hoy por hoy estén actualizados con la velocidad que se instrumentan los nuevos conocimientos, ¿no? Y tecnología, etcétera? Sí, se me abrió un poquito el abanico de contestaciones. Tiene tiempo. Algunas cosas grandes que quiero decir, y me parece que contesto a varios a la vez. Primero que, a ver, de repente no quiero estancarnos en las palabras, pero yo creo que si hay algo que no tiene el sindicato médico es una conducta corporativa. Desde que, digamos, se preocupa en primera instancia hasta por definición estatutaria por el sistema de salud. A ver, no nos olvidemos, el sindicato médico es la usina de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Antes de eso, desde el sindicato médico salió el sistema mutual, que lo que pretendía es que, digamos, los uruguayos por esa cuota mutual tuvieran acceso a un servicio universal. O sea que no solo defiende a rajatabla los derechos médicos, que sí lo hacemos, sino que además vega por la salud general. Segundo, que lo que nosotros estamos buscando en este tema particular es que los médicos puedan desempeñarse con seguridad. Seguridad desde todo punto de vista, desde el punto de vista de que nuestra interacción con, digamos, los abogados y los jueces para saber cómo, digamos, hay que conducirse, para conocer las normativas, seguridad desde que exigir los niveles de formación y las jefaturas y los organigramas correspondientes, seguridad desde... como dijiste tú, de que tengamos un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque lo peor que nosotros podemos tener enfrente, y ahora me estoy poniendo de paciente, es un médico que está inseguro. Es la peor hipótesis de todas. Un médico que está inseguro, un médico que está con miedo del paciente, un médico que está con miedo en qué institución está trabajando y qué es lo que va a pasar según qué conducta tenga con el paciente, cómo va a repercutir eso en su trabajo... Eso para el paciente es nefasto. Entonces, por eso es que no debe haber una tarea corporativa y sí tiene que haber una tarea en la que confluyan los intereses un poco de toda la sociedad. ¿Me permite un momento? Y de ahí nos surge la medicina defensiva. La medicina defensiva es, además del tema del gasto y la... es fuente de errores terribles. Nosotros, yo me dedico a la cardiología, nosotros indicamos un estudio de medicina nuclear mal indicado, que tiene su sensibilidad y su especificidad, dicho para cualquier uruguayo, el estudio se equivoca, y de repente por un estudio que está mal indicado, que se equivocó, que dijo que tenía una enfermedad coronaria, el pobre paciente termina comiéndose un cateterismo, inútilmente. Y entonces, además del dinero, los riesgos que estamos exponiendo al paciente. Entonces, digamos, esto tiene que surgir del común de la sociedad y no solo de los médicos. Sí, de un acuerdo, ¿no? De confianza. Ahora, y hay mesas para hacerlo. Bien, pero ese acuerdo de confianza, convengamos que tampoco es fácil motivarlo o inspirarlo si uno como paciente no tiene la certeza. Usted decía, me pongo en el lugar del paciente y lo peor que me puede pasar es un médico inseguro. Yo como paciente se me ocurre pensar que lo peor que me puede pasar es un médico... que no tiene toda la información que tiene que tener sobre mí como paciente. Ahí está. Nosotros ese tema
está siendo abordado probablemente tarde en los últimos años, y es tarea actual del Colegio Médico, y en eso está, en lo que nosotros llamamos la recertificación. Y el sindicato médico, por lo menos la gran mayoría de la gente con la que trabajamos en el sindicato médico, estamos claramente a favor de la recertificación, a favor de que al médico para ejercer se le exija de alguna manera que acredite conocimientos actualizados, por lo menos en el área de su competencia. Y atrás de eso estamos. De hecho, ahora en los consejos de salario, tanto público como el privado, nosotros incorporamos, cuando se nos dijo, bueno, pero entonces el tema del salario tiene sí contrarresultado, no, mejor, contraformación. Obliguemos a los médicos a que se formen, a que acrediten conocimiento en determinadas áreas, y hacia ahí estamos caminando, y bueno, quizá lento, pero es la intención, sin duda. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. En definitiva, este caso se ha cobrado una víctima, definitivamente. Algunos entienden que se puede cobrar una segunda víctima, en tanto el procesamiento con prisión preventivo. A mí no me gustaría que este programa quede en la opinión de la justicia, por ejemplo, como un programa que pretende presionar a la justicia o un sindicato médico que está presionando las marchas en Bella Unión. ¿Sería una lectura justa? Yo insisto que acá nadie dijo estar en contra del fallo de procesar. Uh-huh. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, nadie lo dijo. Pausa, ya venimos. Y los latidos.